Hola, bienvenidos a mi canal. Os voy a enseñar en este tutorial cómo hacer un vestidito de dos agujas. También os enseñaré cómo ponerle lo que son los filitos y hacer estas florecitas que se llaman rococó, son rosas rococó, y os enseñaré a hacerla. Este es como para una muñeca de 35 centímetros. Yo os pondré las medidas también, haré una fotito, pondré las medidas, pero esto tiene unos 11 centímetros de aquí y de aquí tiene unos 15, 14, 15, depende del largo que queráis. También os voy a dejar en la descripción del vídeo el PDF para que lo descarguéis y tendréis el paso a paso, aunque yo lo voy a ir diciendo, no lo voy a decir entero. Entonces tenéis en el PDF para que lo descarguéis y podáis seguirlo pasito a pasito, que se entiende muy bien, ¿vale? ¿Veis? Por detrás tiene, que he puesto unos botoncitos rosas, ¿vale? Súper mono. Y nada, vamos a empezar con los materiales, que son sencillos. Bueno, estos son los materiales que vamos a usar para hacer el vestidito, ¿vale? Yo uso una lana, esta vez se la ves en blanquita, que es para agujas del 4 o del 3,5, ¿vale? Las agujas yo las pongo del 3,5. Si vosotras tenéis el punto muy flojo, queréis usar el número 4, pues bien. Las medidas que yo os voy a dar en el patrón, y eso es para una muñeca de 34 centímetros. Si vosotros queréis hacerla más pequeñita, pues podéis usar o la lana más finita, las agujas más finas, ¿vale? Un poco más grande, pues una lana más gruesa. O simplemente, si sabéis, pues le vais quitando puntos o le aumentáis puntos, ¿vale? La lana para hacer el vestido del color que vosotros queráis. Yo he usado hilo del número 5 para hacerle lo que son los detallitos del cuello y de la parte de abajo y eso. Y luego, para bordarle las florecitas rococó, he cogido hilo de bordar. Está en verde para las hojitas y rosita para las flores. Que, como siempre os digo, los colores que queráis vosotros. Y luego, pues es una aguja de bordar, una aguja lanera, agujetas laneras, y una agujita de bordar que tengáis, que sea finita, con agujeritos así para bordar. También vamos a necesitar unos botoncitos, ¿vale? De, si los queréis así de colores, bueno, esos son un poco más grandes, de colores, son blanquitos, como vosotros queráis, Y nada más, vamos a ponernos manos a la obra. Para empezar tenemos que echar, yo os dejaré el PDF, como ya os he dicho, pero para empezar hacemos, ponemos 38 puntos en la aguja, a ver si no me salgo de cámara. Hacemos 38 puntos, ya sabéis cómo se hace, que se liamos el dedo, ponemos ahí y pasamos. Esto también cada uno lo hace de una forma diferente, cada uno como aprendió, pues ahí. Y vamos a echar 38 puntos. Una vez que ya tenemos los 38 puntos, vamos a hacer dos vueltas en punto bobo. El punto bobo se hace haciendo todos los puntos al derecho. Así que haremos 38 puntos al derecho, daremos la vuelta y volveremos a hacer los 38 puntos del derecho. De derecho, ya sabéis, y hacemos así. 1, 2, meto por aquí, paso el hilo y saco. Esto es el punto del derecho, que es el más sencillo de todos. Pues las dos primeras vueltas las hacemos de punto bobo. En el PDF vendrán todas las vueltas. Así voy a hacer dos vueltas, ¿vale? Termino esta, tengo que terminarla, doy la vuelta y lo hago exactamente igual. Bueno, una vez que he hecho las dos vueltas a punto bobo, ¿veis? Queda así como arrugadito para adentro. Pues ahora vamos a empezar ya a hacer los aumentos para lo que es la parte del pecho, exactamente igual que hicimos con la rebequita, ¿vale? Entonces, ya habéis hecho rebequita, sabréis cómo hacerlo. Pero yo lo voy a enseñar de todas formas. Entonces vamos a hacer 8 puntos del derecho. Siempre que esté la vuelta del derecho, los puntos son del derecho, ¿vale? Entonces, son 8 puntos del derecho, 1... 2, 7 y 8.
Aquí vamos a pasar un hilo, que en el PDF pone un más uno, pues es que hago un hilo, hago un punto y echo el hilo otra vez, ¿vale? Ahora vamos a hacer tres puntos de derecho. Uno, dos y tres. Y vuelvo a hacer lo mismo. Echo el hilo, hago un punto y echo el hilo. Ahora vamos a hacer 12. 1, 2, 11 y 12. Vuelvo a hacer lo mismo de antes. Echo el hilo, hago un punto y vuelvo a echar el hilo. Y hago 3 puntos. 1, 2 y 3. Vuelvo a echar el hilo, hago un punto y vuelvo a echar el hilo y termino con los 8 puntos restantes. 1, 2 y 8. ¿Vale? Esta sería la vuelta del derecho, que sería la vuelta número 1. En el PDF creo que es la número 3, porque cuento las vueltas bobos como 1 y 2, entonces empezaría con la vuelta número 3. Ahora vamos a hacer la vuelta de revés. Como veis, está de revés, entonces los puntos se hacen de revés, menos los dos primeros y los dos últimos. ¿Vale? Los dos primeros se hacen del derecho, los dos últimos se hacen del derecho. Lo demás todo de revés. Yo siempre el primer punto lo paso sin tejer, pero sería como un punto del derecho y un punto del derecho. ¿Vale? Teníamos los dos. Subimos el hilo para arriba y hacemos toda la vuelta, todos los puntos de revés menos los dos últimos. ¿Veis? De revés, pasando el hilo, la aguja por arriba. Paso el hilo y saco. ¿Vale? Este sería todos los puntos de revés. Cuando llegáis aquí, veis que está la parte que hemos echado el hilo, pues tenéis que cogerlo así, como si fuese otro punto más. ¿Veis? Aquí hay dos. Es uno y dos. Y seguimos. Estoy llegando al final. Hago este del revés. Y estos dos puntos del final, echo hilo para abajo y lo hago del derecho. Uno y dos. ¿Vale? Ahora empezamos con la vuelta del derecho otra vez. Y esta vez haríamos. Empezamos primero con 8 puntos de derecho, ahora serán 9 puntos de derecho porque hemos aumentado. Así que haremos 9 puntos de derecho. Ahora lo paso sin tejer. Y hago 2, 3, 9. Paso el hilo, tejo 1, paso el hilo. Luego hacemos 5 puntos. 1, 2, 5 puntos. Vuelvo a pasar el hilo, hago un punto y vuelvo a pasar el hilo. Ahora vamos a hacer la parte más ancha, que son 14. 1, 13 y 14. Después de los 14 puntos vamos a volver a hacer el hilo, hago 1 y paso el hilo y hago 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vuelvo a pasar el hilo, hago un punto, paso el hilo y termino con los 9 puntos restantes. Todos de derecho. 1, 2, 8 y 9. ¿Vale? Ahora, la parte de detrás. Siempre todas las vueltas de detrás son iguales, ¿eh? Hacemos como hemos hecho antes, dos puntos del derecho, todo del revés y luego los dos puntos del derecho. Eso lo haremos igual en todas las vueltas que hagamos del vestido. Cada vez que son de revés, las vueltas de revés es dos del derecho, todo del revés, dos del derecho. En el PDF os pondré 2D, R, 2D, significa eso, dos derechos, revés, dos derechos, ¿de acuerdo? Entonces voy a seguir y ahora os enseño la siguiente vuelta.
Ya después de haber terminado la otra vuelta de revés, seguimos de la siguiente forma. Seguimos haciendo los aumentos, ¿vale? En el PDF viene todo detallado. Ahora vamos a hacer, antes hicimos 9, ahora vamos a empezar haciendo 10. 10 puntos de derecho. 1, 2 y 10. A ver si os dais cuenta que ya se va notando este poquito de aquí. Bueno, después de hacer 10, hacemos lo mismo. Pasamos el hilo, hacemos un punto, que es este que va saliendo aquí, y pasamos el hilo. Lo siguiente que tenemos que hacer son 7. 1, 2 y 7. ¿Veis? Que se va notando este punto. Cuando ya llevéis unas cuantas vueltas, no tendréis ni que contar porque se notará dónde tenéis que echar el hilo. Entonces aquí echamos el hilo, hago un punto y vuelvo a echar el hilo. Y ahora, como veis, veis que tengo aquí este y tengo aquí este. Se nota dónde van a hacer todos los larguitos. Entonces, si la vuelta anterior eran 14, aquí son 16. 1, 2 y 16. ¿Vale? Volvemos a echar el hilo. Hacemos un punto y echamos el hilo. Y ahora vamos a hacer 7, que estos son los, en verdad, los que son los hombritos. ¿Vale? Entonces hemos echado el hilo y hacemos 7 puntos. 1, 2, 6 y 7. Echamos el hilo, hacemos un punto y echamos el hilo. Y nos quedan los 10 del final, que los hacemos normales. 1, 9 y 10. Y a la vuelta siguiente, como hemos dicho antes, sería de revés. 2 derechos, revés, 2 derechos. Mira, no sé si lo podéis ver en cámara, cómo se va notando. ¿Veis? Este punto, que son los puntos donde echamos el hilo, antes y después. Que esto sería, en el caso de que como es un vestido, pues sería la parte de detrás. Esto sería para una manguita. La parte de delante, la otra manguita y la parte de detrás. La manga, ¿no? En este caso serían los hombros, porque las manguitas todavía no hemos llegado. Pero es las divisiones que están hechas, ¿vale? Pero estamos aumentando aquí. Aumentando en el pecho, aumentando las mangas. Entonces, la siguiente vuelta, si antes era 10, pues ahora es 11. 11 puntos del derecho. Es que es así todo el tiempo. Entonces, yo os voy a enseñar algunas vueltas y luego ya en el PDF podéis ver todas las instrucciones, ¿vale? 1, 2, 11. ¿Veis? Se nota ahí el punto. Entonces aquí echamos el hilo, hacemos este punto y volvemos a echar el hilo. Y ahora tenemos que hacer, si en la otra vuelta fueron 7, como hemos aumentado a los lados, son 9. Entonces hacemos 9 puntos. 1 y 9. ¿Veis? Vuelve a aparecer este puntito de aquí en medio. Entonces cuando echamos el hilo, hacemos este punto y volvemos a echar el hilo. Luego, si en la otra vuelta hicimos 16 puntos, como hemos echado un punto y otro punto, son ahora 18. 1, 2, 18. ¿Veis? Tenemos el puntito. Echamos el hilo, un punto y volvemos a echar el hilo. Hacemos lo mismo que aquí, en la parte de la manguita. Eran 9 puntos, entonces hacemos 9 puntos. 1 y 9. ¿Veis? Y ahí el puntito. Vale, hacemos un hilo, hacemos este punto y otro hilo. Y hacemos los 11, que igual que hicimos al principio, tenemos que hacerlo al final. 10 y 11. Los puntitos que hacemos siempre al principio y al final, ¿veis? Para que vaya quedando como una especie de liguillita aquí a los lados. Yo lo estoy haciendo de 2 puntos. Si vosotros queréis hacer de 3, pues de 3. ¿Vale? Pero yo estoy haciendo de 2
para que quede donde vamos a ponerle luego los botoncitos. Se va notando donde vamos haciendo los aumentos. Entonces vamos a hacer al revés y seguimos. Ya he hecho la vuelta del revés y ahora volveríamos otra vez en la parte del derecho a hacer lo mismo de antes. Siempre vamos ahí aumentando donde vemos este punto. ¿Veis? Es este punto, pues siempre hay una lazada antes, el punto, una lazada después. Siempre vamos ahí aumentando, si aquí eran 10, luego son 11, luego son 12, siempre aquí es 1, aquí son 2, 2, 2, 1. ¿Vale? De todas formas, en el PDF yo os voy a dejar todas las instrucciones, todos los puntitos. Y así vamos a seguir haciéndolo hasta llegar a la vuelta número 14. Entonces yo ahora, como la última que hicimos era 11 puntos aquí, pues yo voy a seguir ahora haciendo 12, luego de 12 serían 11, si la otra vez eran 18, que serán 20, y así voy a seguir haciendo hasta que la vuelta sería la vuelta de revés, sería 14, ¿vale? Entonces voy a seguir y ya os enseño luego cómo hacerle los aumentos de la parte del vuelo. Bueno, ya he llegado a la vuelta número 14, ¿veis? Se nota perfectamente dónde están los aumentos, dónde está, aquí serían las manguitas, ¿veis? Ahora vamos a ir haciendo los aumentos del vuelo de la faldita, pero no lo vamos a hacer echando el hilo, porque si le echáis el hilo, como veis, va quedando unos huecos. Entonces no queremos que queden huecos en toda la cintura. Si a vosotros gusta, porque luego le queréis pasar un lacito, pues lo hacéis haciendo lazada. Pero yo os voy a enseñar cómo hacer los aumentos sin que se note. Entonces vamos a empezar haciendo nuestros dos puntos normales, siempre los dos puntos del principio y del final, que son del derecho. Hago uno y hago otro. Los dos puntos. Ahora vamos a aumentar en los siguientes 12 puntos, en los siguientes 12 puntos vamos a aumentar en cada punto. De la siguiente forma, primero meto, ¿veis? Lo de aquí detrás, voy a meter aquí el hilo, hago un punto y sin sacarlo, hago por el derecho otro punto, ¿veis? Y ya tengo un aumento. Repito, por la parte de detrás del punto, ¿vale? Esta parte de detrás, meto, hago un punto, no saco de esta aguja, ¿vale? Entonces lo que hago es que lo paso por encima y hago el punto normal. Aquí tenemos otro punto. Repito, cojo el punto por detrás, hago un punto, cada vez va a costar un poco más trabajo porque está muy juntito, pero bueno, y hago otro punto. Así en los 12 primeros puntos, ¿vale? Y ahora, como veis, ya estaríamos en el punto donde hemos estado aumentando. Bueno, pues ahora los siguientes 17, que es desde este punto hasta este punto, ¿veis? Si contáis son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 puntos, que son los puntos de las mangas. Como yo voy a hacer el vestido con la manga cortita, lo que voy a hacer es que voy a cerrar los puntos estos, ¿vale? Para que me quede la manga cortita. Si vosotros lo que pensáis es hacer la manga larga, entonces estos puntos, estos 17 puntos, se meterían en una cosa de estas, en un perdible de estos que hay para poner los puntos. Entonces aquí metéis los 17 puntos, ¿vale? De la manga, y luego más adelante pues lo sacáis y hacéis la manga. Igual, exactamente igual que hacíamos la chaqueta. Pero yo voy a hacerlo de manga corta. Así que estos 17 puntos los voy a cerrar. Ya sabéis, se cierra así. Hago un punto, dos puntos, sería uno, dos. Lo paso por encima. Tres. Cojo así este, lo paso por encima. 16. Y el que hace el 17. Ahora,
En los siguientes 23 puntos, que son los que tenemos ya aquí de la espalda, en todos estos puntos de la espalda hasta llegar aquí, ¿vale?, que son los 23, en estos vamos a aumentar igual que hemos hecho al principio, ¿vale? En cada punto aumentamos un punto. Por lo tanto, tenemos que aumentar, hacemos 1 y 1. ¿Veis? Hemos ido aumentando en cada punto hasta que vamos a llegar otra vez al punto de la manguita. Entonces me queda aquí uno todavía, 1 y 2, ¿vale? Y ahora voy a sacar los 17 puntos, o sea, sacarlo, no voy a cerrarlo, los 17 puntos, ¿vale? Entonces hago 1 2, este lo paso por encima, y este, que es el último punto, lo paso así. Y ahora seguimos aumentando un punto en cada punto menos los dos últimos, que serían dos puntos del derecho. Mirad cómo queda, ¿veis? Esto que he cerrado. Cuando hagamos ahora la vuelta de revés, esto va a quedar ya juntito. Quedaría la manguita, ¿veis? Así cortita. Entonces, la vuelta de revés, tanto esta como todas las que hemos hecho, son dos del derecho, todo del revés y las dos últimas del derecho. Y ahora ya es hacer vueltas. Las vueltas del derecho son todas del derecho. Las vueltas del revés es como siempre he dicho, dos derechos, todo del revés, dos derechos. Y luego la vuelta otra vez, todo de derecho, así. En total yo he hecho unas, tengo que hacer unas 29 vueltas, más o menos. Ustedes vais midiendo el largo de la muñeca como queráis el vestido de largo. Pero en principio son unas 29 vueltas. Y este punto, esto que está así abierto, pues al poner este aquí, ya queda cerradito, ¿vale? Aquí esto ya queda cerrado al hacer la vuelta aquí, ¿vale? Bueno, he hecho la vuelta del revés y ahora vais a ver, por el derecho queda, ¿veis? Al hacer la vuelta al revés, coger estos puntos aquí, esto queda cerrado, quedan las manguitas. Entonces esto sería, digamos, lo que es la parte del pechito. Esto queda justo debajo, ¿veis? Así debajo de la axila. Entonces ya tiene aquí todos los aumentos. Ahora simplemente vamos a ir aumentando. No, ya no tienes que aumentar. Simplemente vamos haciendo vueltas. Las del derecho, del revés. Dos puntos del punto del derecho. Y todas las vueltas igual. Hasta conseguir el largo que vosotros queráis. Y luego las dos últimas vueltas, la del final, la que vaya a terminar, si queréis, le hacéis dos vueltas igual que hicimos al principio, que sería la vuelta de derecho de derecho y la vuelta de revés de derecho, ¿vale? Para hacer las dos vueltas a punto bobo, que quedaría al final y finito. Entonces, yo voy a seguir haciendo las vueltas hasta tener la faldita, que serán como unas 29 vueltas, y ahora os enseño cómo queda. Bueno, así es como ha quedado, ¿veis? Ya le he hecho 29 vueltas para hacer el larguito que yo quería. Y al final, igual que hice aquí, que le echamos dos vueltas a punto bobo, se lo he puesto aquí al final también, ¿veis? Queda así. Esto es si queréis. Si queréis cerrar directamente, pues cerráis, ¿vale? Entonces yo lo mismo que le he hecho aquí, este filito, se lo voy a hacer ahora también en la parte de abajo. Os voy a enseñar cómo se hace. Y las florecitas, he hecho una y luego enseñaré cómo hacer, voy a hacer un par de ellas más y enseñaré cómo se hace las de aquí. Y le pondré también un filito en las mangas. Entonces, para hacer esto, mira que es muy sencillo, yo lo voy a hacer con una aguja de crochet, pero vosotros podéis hacerlo también, es como si fuese una puntada atrás con el hilo, ¿vale? Entonces yo con una aguja de crochet, el hilo del número 5, y la aguja de crochet que yo uso es del 1,5. ¿Vale? Debe usar la que ustedes veáis. Entonces se pone así. Y es súper sencillo. Se puede hacer con hilo de... una aguja de lana. Y le hacéis una puntada atrás y vale. Entonces yo saco esto así. ¿Veis?
Tengo el hilo ahí. Entonces lo único que voy haciendo es, ¿veis que hay unos boquetitos entre punto y punto? Se nota así, ¿veis? Unos agujeritos ahí. Bueno, pues ahí es donde voy metiendo, meto, cojo el hilo, lo saco y vuelvo a sacar. Ahora en el siguiente. Cojo el hilo, saco el hilo y lo vuelvo a sacar. ¿Veis? Y va quedando así. Te lo enseño otra vez. Por el huequito entre punto y punto, los huequitos estos que van quedando. Cojo el hilo y lo saco. Cojo el hilo y lo saco. Entonces vamos, ¿veis? Entre estos puntitos, en estos huequitos de aquí donde voy metiendo la aguja. Meto la aguja y la saco. Y de la misma forma, ¿veis? Queda como un pespunte. Entonces, si vosotros lo queréis, no sabéis usar el crochet y lo hacéis con una agujita, ¿vale? Una agujita con el hilo y vais haciendo una puntada atrás y queda exactamente igual. Se voy a seguir hasta todo el filito de abajo, ¿vale? Todo hasta llegar al final. Vamos a mirar cómo queda la parte de abajito, ¿veis? Tiene un detallito. Si no le queréis poner esto y le podéis coser también una tirita bordada, ¿vale? Y luego en las manguitas me he hecho exactamente lo mismo, ¿veis? He pasado igual. Y por detrás los botoncitos. En este caso he puesto rosa. Y entonces la parte de aquí, pues es muy sencillo, ¿vale? Metemos por aquí abajo el hilo, o sea, la aguja, sacamos el hilo. Y ahora vamos a ir por aquí, en estos huecos entre punto y punto, ¿vale? Estos son los que vamos a ir metiendo. Es aquí hay un punto, aquí sería uno, aquí sería el otro, siempre por aquí, ¿vale? Por esta parte de aquí donde vamos a ir metiendo el hilo, o sea, la aguja. Entonces tenemos aquí, vamos a pasar este hilo aquí. Sacamos y sacamos. Ahora siguiente. Sacamos y sacamos. ¿Veis? Así todo el tiempo. Así todo alrededor. ¿Veis? Lo que paso es entre punto y punto. Y de esta forma se va quedando también la rayita. También si sabéis hacer crochet, le podéis hacer unas puntillitas. Pero he hecho este tipo de puntada así porque para quien no sepa hacer crochet, que sepa que puede hacerle con hilo, con una puntada atrás, se puede hacer perfectamente. Y esto de aquí abajo, para que esto quede cerrado, de aquí me voy a pasarme a este de aquí. Para cerrar un poquito lo que es la sisa. ¿Vale? Y ya directamente me paso al primero. Un poquito aquí, ahí, para engancharlo bien, y ahí simplemente corto el hilo y lo saco, ¿vale? Entonces este hilo lo meto para adentro y aquí o bien lo apuntáis o le dais unos nuditos, ¿sí? Y sujeto y ya simplemente cortáis el hilo y queda, ¿veis? De abajo queda cogidita bien, no queda abierto y queda así. Entonces ahora, una vez que lo tenemos así, si no queréis ponerle nada más, pues sería ponerle ahora las florecitas. Bueno, para hacer las flores rococó, como aquí es más complicado de enseñároslo, se mueve más la tela, quiero enseñaroslo mejor encima de en un trocito de tela. Entonces he cogido una aguja finita con el hilo de bordar rosa. Entonces vamos a meter la aguja. Si nosotros queremos hacer, por ejemplo, un dibujito que sería así, sería un palito, otro palito, este y este, para hacer una rosita, por ejemplo, ¿vale? Entonces, vamos, metemos para aquí, voy a hacer primero el del centro, por ejemplo. Entonces, una vez que tenemos así, cogemos del larguito del palo que vais a hacer, pincháis y sacáis otra vez por aquí, ¿veis? Y ahora este hilo es el que vamos a enrollar en la aguja. Cuanto más lo enrolléis, más larguito será
la hojita del arroz. Entonces, no sé, más o menos unos 10 o 12. Y ahora, que quiero que se vea bien en la cámara, estoy sujetando el hilo, ¿vale? Entonces voy a sacar la aguja sujetando el hilo, ¿veis? Estoy sujetando ahí, no apretar mucho, si no, no puedes sacar la aguja. Entonces vamos sacando, ¿veis dónde está el hilo? Bueno, pues esto hay que sujetarlo ahí hasta que lleguemos hacia el final. Y ahora vamos a ir acomodándolo, ¿veis? Aquí vamos tirando de este hilo y sujetando esto que hemos hecho aquí, de forma que vayamos haciendo así. ¿Veis dónde está? Voy tirando con cuidadito y voy acomodando todo esto que hemos hecho liadito. Y quedaría el primero. Ahora vuelvo a meter por donde teníamos sacado el hilo. ¿Vale? Vuelvo a meter ahí. Y ahora quiero hacer, por ejemplo, aquí al ladito otro. Pues meto aquí abajo. ¿Vale? Saco ahí. Ahora quiero hacer uno aquí al lado, pues pincho y vuelvo a sacar en la base de esta forma y vuelvo a hacer lo mismo. Aquí voy a liar el hilo unas cuantas veces, que nosotros veamos más o menos unos 10-12 liadillos, y vuelvo a hacer lo mismo. ¿Veis? Estoy sujetando con este dedo todo lo que hemos liado. ¿Vale? Voy tirando. Que para que se vea en la cámara es más complicado. Y bueno, tirando, ¿veis? Y cuando vengo, cuando lo tengo así, vuelvo, porque este hilo está aquí, a este ladito, y voy tirando ahí el siguiente. Voy a hacer uno aquí en este ladito. Entonces vengo para acá otra vez hacia abajo y hago aquí al lado y salgo abajo. ¿Veis? Y vuelvo otra vez a hacer lo mismo. Vale, entonces aquí 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Por ejemplo, ¿eh? Si quieres poner más, pues se pone más. Vamos a tirar. Vale, tiramos. Y luego echamos hacia aquí. Tienes siempre cuidado que no se, este hilo de aquí no se enrede. Pues hay que tirar poquito a poco. ¿Veis? Entonces ahora, para que no me quede abierto, pues déjalo así abierto. Pero yo no quiero que se me quede abierto, entonces lo voy a echar hasta este lado. Hasta el tercero de aquí. Por ahí donde voy a meter el hilo. Para que el palito haga así. Y va quedando ahí la rosita. Podemos hacer todas las hojitas que queramos, ¿vale? Si quieres hacer más, hasta rellenar, si quieres ponerle por este ladito, aquí abajo, ¿vale? Vais haciendo como queráis. Este vamos a dejarlo de momento así para que entiera un ejemplo. Entonces por detrás simplemente apuntáis el hilo y se corta. ¿Vale? Así tendríamos una rosita, ¿vale? De las hojitas, las cantidades de hojas las que queráis. Ahora, lo que son las hojitas verdes son más fáciles todavía. Cogemos un poco de hilo verde. Entonces, vamos a aprovechar que tengo ya eso de aquí. Entonces, yo quiero hacer la hojita verde aquí. ¿Vale? Meto en la aguja. Hago como una lazada. Meto por donde he sacado, ¿veis? He metido aquí, os he sacado aquí, meto aquí y saco a donde quiero lo que es la hojita, ¿no? Sería así. Esto queda así, de esta forma, ¿veis? Ahí la lazada. Y ahora, esto pincho ahí mismo, pero esto está por dentro, ¿veis? La lazada. El hilo está por dentro de la lazada, voy a picar por fuera de la lazada. Así, para que se sujete la hojita ahí. Ahora, si quiero hacer otra en este lado,
Pues lo mismo, pincho aquí. Yo quiero hacerla para acá, ¿no? Que sería esta formita así, ¿no? Quiero hacerlo así. Entonces, meto la aguja por aquí y lo saco a donde yo quiero que esté la lazadita así. ¿Veis? Entonces yo saco por aquí y está ahí la hojita. Y para que no se suelte, igual que esto está, hemos quedado que estaba por dentro, ¿veis? A ver, como lo enseño, que está, el hilo sale por dentro, de dentro de la lazada, yo voy a picar por fuera, o sea, hacemos como un arquito, piso por fuera. Y así se sujeta ahí la hojita. Así se irían haciendo las hojitas de las flores. Entonces esto que hemos hecho aquí es lo que vamos a hacer, veis aquí por ejemplo he hecho 5, he hecho las 3 y luego le he hecho abajo otras 2 y luego le he hecho 3 hojitas, que le podéis hacer 2, 3, 4, las hojitas que queráis, ¿vale? Entonces yo voy a hacer otras cuantas por aquí y ya tendríamos el vestido ya terminadito. Bueno, mirad cómo ha quedado el vestidito, veis, le he puesto tres florecitas. A este con 2 hojitas solamente, es con 3. Vosotros podéis ponerle como queráis. Si no queréis hacerse la bordada, también se lo podéis pegar de lacitos, de un lacito, de lo que queráis, ¿vale? Pero bueno, yo era un ejemplo para que veáis cómo queda. Tengo que hacer la muñeca, pero de momento, si queréis ver así como queda, tengo esta. Y si quedaría así. A ver que se lo ponemos. Más o menos para que veáis, aunque esta muñeca no es a la que se lo voy a poner, pero para que veáis. Yo es que nunca le hago ojales porque como estos huequitos son grandes, pero si vosotros sabéis hacer ojales, pues ya hacía esto. Se queda por detrás y así queda por delante. ¿Veis? Este es el larguito que tiene, para que veáis más o menos, si lo queréis más largo, más cortito. ¿Vale? Y de todas formas yo ya, pues seguramente haré una muñequita y os la enseñaré ya con el vestidito. Pero bueno, para que veáis, con la parte del cuello, cómo queda la parte del cuello, las manguitas. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Chao.